estamos, una aventura más de Desafío Pirineos, pero esta vez es especial. Hemos decidido irnos más al sur y vamos a hacer Desafío Mulhacén. Estamos aquí en la Sierra Nevada y la verdad es que el tiempo está acompañando y es espectacular. Hemos decidido hacer una pequeña parada aquí porque se ha girado un poco de viento y molesta un poco. Y hemos aprovechado para estirar un poco y este sitio tan curioso, que es un refugio de animales. Y nada, de momento nos está encantando todo lo que estamos viendo. Hemos hecho ya 300 metros de ascensión. Hemos empezado bastante fuerte, pero nos queda todavía un tramo y vamos a ir dosificando el trayecto. Buenos días, nos acabamos de despertar, hemos desayunado hace un momento. Son las 6:30 pasadas de la mañana, pero vamos, ya estamos con ganas de afrontar lo que va a ser un gran día, porque vamos a coronar el Pico Mulhacén. El día es espectacular, hace frío, pero hay buena previsión y parece que vamos a tener suerte. Salimos ahora a las 7. A almorzar en la cumbre. Crampones y piolet, imprescindible. Hay mucha nieve y la subida va a ser... van a haber tramos muy técnicos, así que va a ser divertida. Estamos aquí, hemos tenido una pequeña parada para ver que estamos siguiendo el trail del GPS. Hemos tenido la dificultad de que, como ya es primavera, la nieve está un poco blanda y nos hundimos un poco, pero bueno, podemos subir y poquito a poquito llegaremos. Nos quedan escasos 20 metros de desnivel, ya podemos divisar la cumbre arriba del todo y nada, vamos a por ello.